Hola Jimena, soy Jorge Santamaría. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Qué Muy gusto bien. saludarte. Oye Igualmente. Jimena, hay dos cosas que creo que son relevantes. Cuando vi el video, una de las cosas que vi es que inmediatamente pensé en cómo disfrutaste esa creación por la parte fílmica. Tiene mucho de video, tiene mucho de cine, la parte cinematográfica, tiene mucho de cine ese video, y luego pensé en lo camaleónica que eres, porque de tu último sencillo que nos presentaste a este, hay una distancia muy grande, entonces la parte artística me lo explica mucho, pero quisiera yo que tú me la comentaras. Y la otra, que esta es una pregunta, es, ¿cómo vives la parte sensible? Por el simple y sencillo hecho de ser artista, este tipo de encierros, normalmente nos hacen mucho más sensibles. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo estás controlando? ¿Cómo lo canalizas? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Mira, la verdad es que sí, a mí el videoclip, como lo mencionaba, es algo que me encantó cómo quedó. Y y sí, tiene esta cosa muy fílmica, muy de contar una historia. Me encanta la historia que cuenta con estos personajes. Y también la destreza que requirió, porque requirió una destreza pues bastante avanzada para todos los involucrados, de movimiento de cámaras, de arte, de actuación, de vestuario. Y fue, pues bueno, muy, muy divertido el verse involucrado en eso. Divertido y frustrante, ¿no? Obviamente pasamos por nuestra crisis de que pensamos que esto nunca iba a salir, de que no nos iba a salir la toma, pero bueno, cuando lo logramos no les puedo explicar la alegría de saber. Pues, coordinado una cosa de ese tamaño con todas las personas involucradas, ¿no? Eso por una parte. Y bueno, sí hay una diferencia muy grande, pero entre una cosa y la otra, entre una canción y la otra, por los géneros, pero realmente yo las sigo viviendo en un mismo mundo porque el proceso es siempre muy similar, los colaboradores van cambiando, pero al final ambas son canciones de alguien que está viviendo el amor desde un lugar de mucha aceptación. Y en el caso de TBT es la aceptación al amor platónico y que eso está bien vivirlo. Y en este caso es la aceptación al amor viejo y al amor reinventado. Entonces, para mí forman parte del mismo universo. Recuérdame la otra pregunta, perdón. ¿Cómo canalizas, cómo la canalizas la sensibilidad? Lo tengo. Sí, mira, la verdad es que soy una persona que me dejo sentir. Estoy muy acostumbrada a tomar de mis propias experiencias y de mis sentimientos para poder trabajar. Y al final, los sentimientos, las conclusiones, las experiencias, el dolor, el duelo, o el amor, todo eso son cosas que yo tomo para poder escribir mi música y para poder crear y hacer lo que hago. Entonces, de alguna manera, no sé si estamos a lo mejor hasta mejor preparados para vivir con todas las emociones intensas que se viven en esta situación. En mi caso, yo escribo mucho y cuando digo escribir, no necesariamente significa escribir canciones. Yo soy una persona que cree en la terapia de el escribir tus pensamientos y en cómo te vas sintiendo y en hablar también, en hablarlo con las personas que te rodean. Y una cosa que creo que es una reflexión con la que he estado jugando últimamente es, estamos viviendo una pérdida muy grande y como cualquier pérdida, como cuando pierdes a un ser querido, pues hay que vivirla, ¿no? Y está bien también vivir ese duelo de repente y esas emociones tan contrastantes que puede uno sentir en este tipo de situaciones. ¿No te da por llorar, salir corriendo, hacer una locura o algo de estar tanto tiempo encerrado?
Pues no, no sé si salir corriendo, porque eso sería Sí. contraproducente, Yo, por pero ejemplo, me desesperé y me corté todo el cabello y ando pelón. sí, Sí. ya fíjate que no eres la primera persona a la cual sé que tuvo que recurrir al corte de pelo. Yo afortunadamente todavía no me pasa. Ajá. Pero te digo, sí, obviamente tengo mis días buenos y mis días malos. Hay días que no tienes ganas de salir, ni de salirte de la cama ni de tu cuarto, y que de repente empiezas a ver las noticias y, bueno, no dices qué está pasando y cuándo va a parar esto, ¿no? Pero también es hacer un esfuerzo por no conectar tampoco con eso y por intentar de verle lo positivo a tu día y de mantenerte, pues no sé, ¿no? Ocupado en lo que se puede y presente también. También los hijos en ese aspecto, sobre todo los hijos chiquitos, son un aliviane porque ellos te obligan a estar presente. Claro, Estar pues presente con ellos y bueno, enfocado. Mi hija obviamente pues ni se entera de lo que está pasando, entonces, digo, tiene 2 años, entonces obviamente, pues ella te ve a ti como un referente y pues te quiere presente, te quiere jugando y eso ayuda mucho.